Buenas tardes. Se trabaja, siempre se trabaja, ¿no? No sé qué porcentaje de tiempo. La verdad es que entrenamos en los microciclos cortos, dedicamos parte de 2 sesiones de entrenamiento, lo cual es mucho en 3 días, ¿no? Pero siempre nos quedamos un ratito a practicar. Pero ya te dije el otro día, ¿no? Que a veces sale y a veces no, y bueno. Es muy importante el que patea, ¿no? En este caso, y James es uno de los mejores centradores del mundo, digo yo, en ese sentido. Profe, felicidades por avanzar de una vez a los cuartos de final. ¿Qué se corrigió? ¿Cuál fue el mensaje después de ese duelo frente a Paraguay? ¿Y cómo asumir el triunfalismo que de pronto puede haber en un sector del país, y si usted les puede enviar un mensaje de calma también, porque todavía, como ustedes lo han dicho, esto es paso a paso? Gracias. Bueno, cada partido, siempre lo digo, es una historia distinta, ¿no? Hoy lo encontramos el partido desde el control, desde la posesión, desde el posicionamiento, y eso nos ayudó a no sufrir, digamos, ¿no? Como de pronto contra Paraguay tuvimos algunos ratos donde compartimos el dominio, ¿no? Pero nada, sabía que era un partido difícil, pero que si lo controlábamos desde el posicionamiento y la tenencia del balón, lo íbamos a abrir en algún momento. Y bueno, se dio. Y en cuanto al triunfalismo, qué sé yo, qué voy a decir, no se puede dar consejos sobre la emoción de la gente, ¿no? La verdad es que nosotros también nos emocionamos, nos ilusionamos y todo, así que qué le voy a decir a la gente, que disfrute y ojalá que dure mucho. Profe, ¿cómo le va? Feliz noche, estamos en la polémica de Caracol Radio a esta hora. ¿Puede ser el mejor partido de su era, bajo el mando de la selección nacional, y la otra, el cambio de James? ¿Fue decisión suya o es algún problema que puede tener el 10? Gracias. No, James está bien. Quería continuar, pero bueno, pensando en lo que viene, me pareció prudente cambiarlo. Y no sé, creo que hemos hecho buenos partidos contra grandes rivales, y lo que pasa es que hoy de pronto se tuvo un dominio un poquito más pronunciado, ¿no? Y más contenido, más continuo. Pero bueno, hicieron un gran partido los muchachos. Saludos, profe. Eduardo Luis para Win Sports, hasta ahora en vivo. Profe, me encanta cuando los equipos muestran evolución, incluso hasta de rueda de prensa a rueda de prensa. El partido pasado dijo: estoy contento y molesto porque el equipo paró la máquina. Parecía que fuéramos 4-0 y el equipo siempre fue continuo, y quería preguntarle si habló eso directamente al fin con los muchachos y si está rotando usted dentro de los partidos de a poco. El juego pasado, más minutos para Juanfer, hoy más minutos para Yasser. ¿Está pensando en eso como para que todo el mundo tenga minuticos un poco, profe? Y felicidades por la victoria y gracias. La verdad es que lo dije también el otro día, ¿no? Hay un grupo muy parejo, cuesta mucho incluso definir la titular, ¿no? La que se dice titular, pero por eso es bueno tener a todos con minutos, motivados. Espero que son 5 cambios, yo a veces me doy vuelta y miro las caritas y quiero que sean 12, 13 cambios, ¿no? Pero tenemos que entender que bueno, que de a poco, primero por lo que uno... Lo que uno cree que es para el bien del equipo, ¿no? Y después para lo que viene, de pronto para no cargar demasiado desde lo físico. Y después que entre uno u otro, es muy fina la línea entre las características, ¿no? Y lo que le pueden dar al equipo. Todos le pueden dar algo al equipo. Todos los que están en el banco de suplentes le pueden dar algo al equipo en algún momento. No se sabe cuándo, y a veces la decisión es un poco odiosa, porque en un partido así donde pones para recambiar y todo, podía haber entrado Juanfer, Carrascal, podía haber entrado Sinisterra, podría haber entrado... y bueno, uno le gustaría darle minutos a todos, pero no se puede. Y espero que ellos lo entiendan. Trabajamos mucho sobre eso, de que hay que esperar el momento y hay que estar sumando, ¿no?
Profesor, felicitaciones. Licho Durán para ESPN Colombia. Si hay algo que podemos ver dentro de lo que ha sido este proceso de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia, hace parte de la coherencia. Y ver la seguridad y la tranquilidad que transmite tanto el equipo como usted. Se viene Brasil y hoy se gana de una manera tranquila. Costa Rica hizo el mismo planteamiento casi que con Brasil. Y viendo el resultado, para este partido, ¿el objetivo de Colombia es clasificar primero? ¿Va con toda en el próximo partido o quiere mirar otros nombres que le permitan para lo que viene de la Copa América con la selección? Bueno, primero vamos a ver mañana cómo terminaron todos, cómo se van recuperando. Jugar cada 3-4 días no es fácil. Ustedes vieron las temperaturas, no la temperatura del partido, sino de los entrenamientos. Hay que cuidar mucho la hidratación y la recuperación. Y bueno, por supuesto que nos gustaría de jugar un gran partido contra Brasil también, así que no vamos a descuidarlo. Gracias a Dios tenemos muchos jugadores todo el plantel está bastante parejo en rendimiento y podemos armar un buen equipo para hacer el mejor partido posible, ¿no? Aquí, profe, Javier Rodríguez con Fan Network TV para Estados Unidos y Centroamérica. Profesor Lorenzo, independiente del resultado, uno ve a Colombia con un funcionamiento que antes de su era no era muy claro. ¿Colombia adquirió ya la idea de juego que usted se imaginó cuando asumió el rol de entrenador? No sé, creo que estamos siempre en la búsqueda. No imagino de la perfección. O sea, creo que la búsqueda es mejorar siempre algún aspecto. Siempre hay cosas por mejorar. La idea sí, la idea la muestran los muchachos, ¿no? Y creo que la transmiten. Pero creo que todavía tenemos mucho por mejorar y para estar en los... competir con los mejores todavía nos faltan cosas. Jaime Dinas, de Telepacífico y Candela 101.9, Solo Éxitos en Bogotá. Néstor Gabriel, majestuosa presentación de la Selección Colombia, más allá del rival y del score, porque el equipo tuyo jugó en espacios cortos, cambiando de sorpresa y metiendo de profundidad. Pero hay algo fundamental que tenemos que entrar a detallar y que me gustaría que nos enriquecieras tú por el manejo y el control psicológico del equipo. Davinson Sánchez, un jugador que no venía con regularidad en la Liga Europea y que tenía dificultades. Hoy fue un jugador súper, ultra, mega valioso para mi gusto, no solo por el gol. Me imagino que tus apuntadores tendrán 3 opciones claras o llegadas de él a zona ofensiva o en zona defensiva del contrario en el primer tiempo. Eso establece que tu equipo tiene demasiadas alternativas y variables que no solo recaen en James, no solo recaen en Luis Díaz, no solo recaen en John Córdoba o en Jefferson o en los jugadores que tengas. Este es un equipo rico. Este es un equipo maravilloso en alternativas futbolísticas y que puede encarar a cualquier rival en el mundo independientemente del nivel. Esperemos que sí. Vamos bien, pero bueno, el tema de las alternativas es... los jugadores juegan bien, tienen buenas características. Uno los guía un poquito, pero no hay milagros. O sea, son buenos jugadores y de pronto uno busca el contexto o las sociedades o los carriles por dónde entrar. Esas cosas se practican, pero la característica y la calidad de los jugadores es lo que hace la diferencia y lo que hace esto. Y después, bueno, el parado en el campo, dónde presionar o cómo salir, y bueno, esas cosas se trabajan también con respecto al rival. Eso es parte ya del plan de juego, no del estilo propio, sino nos adaptamos ahí a la característica del rival. Pero ya te dije, la perfección no existe. De pronto hay rivales que nos van a complicar más y otros menos. Y bueno, hoy fue un partido que lo encontramos y lo dominamos. Y creo que de principio a fin. Pero bueno, puede no ocurrir en otros momentos y en otros partidos, ¿no? Hi, Stuart James from The Athletic in England. A question for you in English, please, Nesta.
James Rodriguez, he has three assists in two games. He's playing like he's 22, not 32. Two questions in one. When you reintegrated him back into the Colombia team, not everyone thought that was the right decision. You've been completely vindicated with the faith you showed in him. Can I ask you why you showed that faith in him at that time? And also, how different is James Rodriguez now at 32 to the player he was at 22? How he plays the game? Te voy a contestar en español. ¿Puedo contestar en español? ¿Que alguien le traduzca? Sí. La pregunta la entendí perfecto, pero por ahí no quiero... primero, a James Rodríguez lo conozco desde chico. Y siempre supe que la utilidad de él y no hay nada. ¿Estás traduciendo? Bueno, si no me animo, pero la no animate propia. Entonces que a James lo conozco de chiquito. I know him from little boy y yo sé que lo que dependía de su actuación para la selección era de su compromiso yo sé el amor que él tiene por estos colores, por eso me dolió mucho cuando lo criticaban tanto, ¿no? Por eso confié en él, porque sabía que su compromiso con la selección es supremo y que iba a mostrar sus condiciones. Y en cuanto a la edad, de los 22 a los 32, de pronto ahora corre menos y piensa más también. Y eso lo ayuda también. Y tiene un equipo en un contexto que lo rodea bien, que le da alternativas a su juego. Y eso es un poco... Lo que lo está haciendo jugar bien también, ¿no? Muy bien. ¿Es ok? Finaliza la conferencia. Gracias a todos. Buenas tardes.